de estudiantes de la Facultad de Antropología. La siguiente actividad es una actividad que hemos planeado con el fin de que podamos tener una clase abierta con la temática de movimientos sociales. Esta clase abierta va a ser a cargo del profesor Jorge Luis Solano Uscanga, quien es maestro de la Facultad de Antropología, está a cargo de la línea de investigación Antropología de la Globalización, Opción de Colonial y Transmodernidad. ¿Altermundismo? Se lo sabe bien. Sin más, dejamos el micrófono al profesor. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Bueno, estamos transmitiendo al mundo mundial, hacia ustedes, no estoy mirándome yo, sino ustedes. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Es muy importante que la academia se junte con la movilización. Es desde hace muchos años la esperanza de muchos profesores, nuestro momento ideal. Y bueno, estamos en esta coyuntura de movilización estudiantil en el centro del país. Hay muchos pendientes acá, estamos también en una coyuntura de una propuesta de ley orgánica de 20 artículos, tremendamente centralista y autoritaria. Y ahorita les voy a contar en parte qué está pasando acá también en la propia universidad. Pero una manera de empatar lo que estamos viendo en el curso es que les comience a platicar brevemente cómo arrancó el curso de poder y movimientos sociales. Este curso ha comenzado con revisar las 20 tesis sobre política de Enrique Dussel, que el objetivo de este texto es fundamentar desde la filosofía política el mandar obedeciendo zapatista. Y creo que es importante, y lo estamos relacionando con la movilización social, para mí es la fundamentación filosófica de una manera innovadora, muy interesante, sobre la cuestión de la política. Dussel parte de la idea de que, o podríamos partir nosotros de la idea de que el concepto de poder más habitual que se utiliza en la academia y fuera de la academia es un concepto fetichizado, que siempre las definiciones de poder, por ejemplo en Max Weber, en el propio Marx incluso, en otros sociólogos y científicos sociales, es definir el poder como dominación. Alguien tiene el poder y es el que manda. Y alguienes, que son muchos más usualmente, obedecen. Dussel me parece genial cuando plantea que esta es una definición distorsionada del poder, que finalmente el poder reside en la comunidad, y no es una idea nueva, en realidad es una idea de Rousseau. El poder es de la comunidad, el poder lo delegamos, podríamos hablar ya de nosotros, y después no reconocemos que en la comunidad reside el poder, en las comunidades. E incluso nos impresiona, nos sorprende quien está revestido de poder. El gobernador, el presidente, etcétera, etcétera, el rey, incluso en el pasado, pues la figura del rey, justificado por la tradición, se llegaba a decir que era voluntad de Dios, que es una inversión inadmisible de la definición de poder. Que el poder, fíjense qué interesante, tiene que ver con la división social del trabajo. Que a nivel histórico, cuando existía la comunidad primitiva con base en el linaje, cuando existía la horda,
evolución social, que se llama evolución social, que el primer grupo social que convenció al resto de que no debía ya trabajar en la tierra, pescando, como artesano, construyendo instrumentos, fueron los sacerdotes. Y por eso las primeras formas políticas estatales son teocracias, el gobierno de los administradores de lo espiritual. Y aparece el Estado, aparece la propiedad privada, aparece el patriarcalismo, casi conjuntamente, ¿no? Es la siguiente fase de la división social del trabajo, es la división entre campo y ciudad. Si bien en la ciudad hay trabajo con las manos, el básico, que es la alimentación, se queda en el campo. Y en las ciudades, aunque hay artesanos y otros trabajadores manuales, albañiles, etcétera, más tarde ingenieros, hay una subordinación. En la primera división o primera subdivisión, los que trabajan con las manos quedan subordinados a los que solo trabajan con su mente. En la segunda subdivisión, los que viven en el campo trabajan para los de la ciudad. O sea, hay un dominio de la ciudad sobre el campo. En este contexto aparecen las clases sociales, una división mucho más fina en clases, determinadas por el lugar que tienen en el sistema productivo, unos que trabajan con las manos, otros con su mente. Y aparece el Estado cuando aparecen las clases. A partir de que aparece la propiedad privada, hay quienes controlan. La propiedad privada significa que a la larga una minoría es propietaria y la gran mayoría es no propietaria. Y si eres propietario de la tierra y trabajas en la tierra mía, yo tengo derecho a parte de tu trabajo o del producto de tu trabajo. Para Marx esto era progresivo. Cada etapa, aunque hubiera una mayoría oprimida o explotada, hacía que hubiera en la escala de la evolución de la sociedad un escalón superior. Es decir, para Marx y para otros teóricos como evolucionistas multilineales, por ejemplo en antropología como Krader, fue necesaria o ha sido necesaria una etapa de explotación, de división en clases, de la aparición como del Estado como violencia organizada para mantener la desigualdad, pero que no es eterna. En la sesión pasada hablábamos en términos cronológicos cuántos años se había vivido en la división esta primera de por sexo y edad, y buscamos el dato y fueron 2.500 millones de años, o sea, desde que bajamos de los árboles hasta que comenzó la agricultura sedentaria. Del comienzo de la agricultura sedentaria a hoy son 10.000 años nada más. Esto porque algunos dicen, no, la desigualdad es natural y es para siempre, es eterna. Pues no, la humanidad pudo vivir en un bajo nivel de desigualdad, no la igualdad total, pero sí un muy bajo nivel de desigualdad. Los niños hacían una cosa, los adultos otra, los ancianos otra, las mujeres hacían en esas tres divisiones otra vez ciertas cosas, los hombres hacían, niños jóvenes, niños adultos y viejos, otras cosas y nada más. 2.500 millones de años se me hace mucho, ¿no? ¿Cuál era la cifra? Recuérdenme, estamos en clase, los que están en esta clase. 2.500.000 años. 2.500.000, ya está, yo exagerando. 2.500 millones de años. 2.500.000 de años. Y solo 10.000 con las otras desigualdades. La división entre el trabajo manual e intelectual y la división campo-ciudad.
donde aparece el Estado, para mantener la desigualdad. En esta teoría el Estado no es un árbitro, no está por encima de la sociedad, sino todo Estado tiene un carácter de clase. Y lo hemos visto en un capitalismo neoliberal, el Estado es neoliberal y busca garantizar y eternizar hasta donde, bueno, hasta donde puedan, pero su proyecto es que sea indefinido. Si el modo de regulación del capitalismo es nacionalista, con economía protegida, que le decimos keynesiano por el economista inglés que lo teorizó y le dieron un premio Nobel por esto, como era el PRI antes de los 70, digamos desde el proyecto del milagro mexicano, etcétera, etcétera, pues hay un Estado que con este proyecto trata de que ese capitalismo crezca y se consolide, ¿no? Si es el feudalismo igual, si es el esclavismo igual, si es una sociedad basada en el tributo, despótico tributario, tiene muchos nombres, pero bueno, vamos a adoptar momentáneamente la de despótico tributaria. El Estado garantiza esto. Incluso hay un sistema de valores, sistema de interpretación que lo legitima. Hasta se llega a decir, como decía Aristóteles, la esclavitud es natural. Es la forma natural de organización. Entonces, con relación a la desigualdad social, les decía, cada época, cada sistema social la justifica. Lo más fácil es naturalizarla o decir que es eterna. El primer ejercicio, si revisamos la historia, es que nada es eterno. El ser humano por 2 millones de años y medio vivió sin Estado. ¿Quién gobernaba? Pues un consejo de ancianos, la asamblea popular. Si ya, por ejemplo, el caso de los iroqueses en forma de organización tribal eran 40,000, había delegados por tribu, clan, etcétera, y además había un principio democrático que influyó en la constitución de los Estados Unidos de que se tenía que discutir los delegados de esas 40,000 personas hasta que la votación fuera unánime, o sea, nada de la mitad más uno. Se quedaban discutiendo hasta que convencían al último. Eso lo observaron los migrantes ingleses, y es una parte importante, no en esa regla, sino en qué intensa era la democracia iroquesa como espíritu de la Constitución de los Estados Unidos. Es un elemento fundamental. No solo eran las ideas de la Ilustración, sino esas formas de democracia que vieron en vivo y a todo color. Hay un antropólogo que relata esto, que es Lewis Morgan, en un texto clásico del siglo XIX que se llama La Sociedad Antigua. Morgan es el que creó, bueno, o retomó, y por él se conoce mucho más que por prácticamente cualquier otro autor, la famosa división entre salvajismo, barbarie y civilización. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces en el salvajismo de 2,5 millones de años, había una intensa y profunda democracia. La democracia se pierde cuando aparece la propiedad privada, la agricultura sedentaria y, decíamos, los sacerdotes justifican con su contacto con lo divino, la observación del cielo, etcétera, etcétera, el que ellos ya no deben de trabajar y obviamente los tienen que mantener. Incluso es legítimo, incluso es deseo de Dios. Entonces la primera división de clases es entre el sacerdocio y, ya podríamos decir, los campesinos, trabajadores de la tierra, o extraen del medio la forma de la reproducción. Ya la siguiente fase que decíamos, la de campo-ciudad, pues imagínense, Roma llegó a tener 1 millón de habitantes.
Tenochtitlan, no recuerdo exactamente la cifra, pero sí fueron varios cientos de miles. Pekín en el siglo XVIII tenía 1 millón de habitantes. Y ahí estamos en el nivel de civilización, una finísima división social del trabajo con, vamos a utilizar la clasificación funcionalista, clases altas, clases medias, clases bajas y a su vez subdivisiones dentro, ¿no? Dentro de la clase alta, 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 alta media, alta baja y así en las dos siguientes. En antropología, en el evolucionismo multilineal inspirado en Marx, y Marx decía esto había sido necesario, pero temporal. De la mano de la evolución social, de la mano de la tecnología, podía reorganizarse la sociedad para en un proceso inverso abolir el trabajo, abolir la explotación, abolir las clases sociales y abolir el Estado. Y la fórmula que usaba era: el Estado pasa de administrar a los hombres a administrar a las cosas, que ya no es Estado. El comunismo es eso, la desaparición del Estado, porque se ha abolido el trabajo. ¿A través de qué? Estamos mucho más cerca que 1850-60 que se escribieron estos textos, de la automatización, ¿no?, del trabajo. Muchos están diciendo que la robotización es un gran peligro, pero visto de otra manera, y así lo vio Marx, es la liberación de esa condena bíblica de que la mujer tiene que parir con dolor y el hombre tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente. Decíamos que comienza otro problema: ahora vamos a explotar a las máquinas. ¿Y qué va a pasar cuando tengan un nivel de inteligencia que tengan conciencia de eso? Ya la lucha de clases será entre las máquinas y los humanos, ¿no? Y si hay humanos artificiales, androides, pues el asunto se va a poner peor. No provienen de una madre, sino pueden ser hechos en laboratorio, pero son seres humanos. Pero bueno, eso se explora en la ciencia ficción y está en el futuro. Ahorita estamos en el previo, ¿no? En el previo de esto. La división social del trabajo, pensaban estos evolucionistas, ha sido necesaria en una etapa y en determinado momento va a ser innecesaria con la automatización. El dominio, el poder, la necesidad de concentrar el poder ha permitido Teotihuacán, Tenochtitlan, París, San Petersburgo, el modo de vida que tenemos, la electrónica, los viajes en aviones supersónicos, pero no tiene por qué ser eterno, es la idea, ¿no? Y el poder, retornamos a Dussel, es una delegación, y nos olvidamos que el poder reside en la comunidad, así como residía en la comunidad primitiva, y bueno, se te otorga poder, cumples la tarea y dejas de tener poder. El poder es de las comunidades. La razón de ser de la universidad son los estudiantes, que son la mayoría. Esa es la comunidad. Asociados los profesores porque estamos en la misma tarea, suponemos, ¿no? Formarlos, que tengan una profesión, que investiguen, que curen, que diseñen, ¿no? Incluso las autoridades, se supone que ese es el objetivo central, ¿no? La otra son difundir la cultura, extender la cultura, hacer investigación original o aplicada, ¿no? Pero se supone que todos estamos con esa meta. Ustedes obedecen en el salón de clase porque piensan que tenemos un conocimiento legítimo, que respaldan los diplomas, que sabemos lo que estamos haciendo y que es en favor de ustedes para que se formen como profesionales. Y por eso le dan la autoridad al profesor y dice, bueno, vamos a obedecer lo que diga. Pero eso depende, ustedes están delegando el poder ahí. Si un profesor tiene poder es porque ustedes deciden obedecer.
Hay poder porque hay obediencia. Cuando comienzas a desobedecer, ahí se queda claro quién tiene el poder. Y por eso, adelantándome un poquito al tema, es la desobediencia civil, conforme se puede comenzar a desarrollar revoluciones pacíficas. Si no obedeces, si existe un presidente de Nicaragua que es un verdadero delincuente y la población se amotina, hace una huelga nacional, no va a trabajar, todo se queda parado, se para la economía, ¿a quién gobiernas? Lo diferente es coordinar una huelga general. Eso es lo difícil, el convencer, llegar a un consenso, ¿no? Entonces, muy importante, repito, lo que dice Dussel, lo que en la filosofía de la Ilustración se hablaba de la soberanía popular. Rousseau inaugura la idea de que no es el rey el soberano es el pueblo. Casi todas las constituciones liberales de los estados-nación, en su primer capítulo lo que te dicen es, quien tiene el poder es el pueblo, que lo delega. Y por eso se dice que los políticos son servidores públicos, que en realidad, ¿cómo se invierte la situación? La inversión es la fetichización del poder. Pero cuando la comunidad no obedece, recupera el poder. Se desfetichiza el poder. Cuando le exiges al gobernado, cuando incluso lo puedes remover. Por eso, en una experiencia que fue muy importante para Marx y Engels, la Comuna de París, cuando los obreros toman la ciudad de París y comienzan a dictar una serie de principios, dicen, ahí está la democracia. Ningún político puede ganar más del doble del panadero. No puede ser una función profesional, no puedes vivir de ser político, hay que rotar los puestos. Cualquier político que falla en cualquier momento puede ser removido. Los políticos le sirven al todo. Esa es la Comuna de París. 1800, ¿qué? Si están enchufados, díganos la fecha. ¿40? Ahorita me dicen. Antes del manifiesto, creo. Bueno, díganla, busquen por ahí la fecha. Pero la teoría de la democracia de los más tarde consejos obreros, de obreros y campesinos en la Revolución Rusa, sí fue antes, ¿verdad? Salen de ahí. 71 después. El manifiesto es de 40, ¿no? Decíamos. Bueno. Después. Ya comenzó a tener precisión el proyecto. ¿El socialismo tiene que ser democrático o no será, o no ha sido nunca? El socialismo nunca ha existido. Por eso se le tuvo que poner un adjetivo. El socialismo realmente existente. O sea, no es el de la teoría, no es el auténtico, no es el de veras. Y tiene muchos nombres, hemos dicho, ¿no? Capitalismo sin capitalistas, capitalismo de Estado... O el que más me gusta, colectivismo burocrático, un nuevo modo de producción, en donde se intenta una revolución socialista en un país no maduro, capitalista, y nos sale, hay un ornitorrinco, una anomalía. El socialismo realmente existente es una anomalía genética social, digamos, ¿no? Salió otra cosa. Y estoy hablando de Vietnam, Cuba, China, la URSS, cuando era URSS. Entonces, es importante en este sentido. Entonces, Rousseau dice, ya no es el rey, ya no es una familia de sangre azul, la soberana es el todo. Incluso Hobbes con su teoría conservadora que termina en el Leviatán, que decía que el hombre era naturalmente malo y que para que hubiera sociabilidad o sociedad había que mantenerlo firmemente controlado y el Estado es el que tenía que controlarlo y entonces sin Estado no había sociedad. Fíjense la teoría.
un gran literato que fue premio Nobel decía que él tenía en su biblioteca una sección de los libros malditos, entre ellos estaba Hobbes, y el otro es Maquiavelo, el de que el fin justifica los medios, y que está muy bien en El Príncipe, ¿no? Bueno, más bien, fíjense que acabo de leer que la frase es de Napoleón, el fin justifica los medios, y lo puso en su ejemplar de El Príncipe al final. Esa fue su conclusión después de haber leído a Maquiavelo. Pero bueno, se considera que es, pero sí está el contenido, así, sí lo dice Maquiavelo. Si el gobernante entre ser amado o temido, pues prefiero, si te aman, qué bueno, pero si no te aman, por lo menos que te tengan miedo, a los que gobiernas, ¿no? Y hay que hacer todo lo que sea necesario si quieres mantenerte en el poder. Dussel diría, esa es la concepción fetichista del poder, el control, el dominio. Entonces él dice, una comunidad tiene una voluntad de vivir. La gente se organiza porque somos una especie no social, sino gregaria, porque tenemos conciencia individual y coordinamos nuestras acciones para lograr objetivos, desde matar al mamut hasta poner un hombre en la luna. Y nos organizamos dividiéndonos el trabajo porque es la manera más eficiente de lograr poner un hombre en la luna. Delegación sería entonces la palabra clave, y es lo que no hay que olvidar. Ha sido necesaria la división, pero cada día que pasa, o entre más se automatice el trabajo, menos va a ser así. Entonces ya incluso en la política contemporánea hay lo que se llama formas de democracia democracia de alta intensidad, o democracia participativa, que se parece mucho a la propuesta democrática de los obreros que tomaron París. Muchos de los principios de la Comuna de París son los de una democracia participativa. La no profesional, en los caracoles también, hay que ir rotando, que nadie se eternice en el poder, que no se convierta en un político profesional, que todos aprendan a coordinar a los demás, que el que comete un error se va, que el que se muestra ineficiente o incluso corrupto se va. El que ha teorizado en los últimos años incluso experiencias de democracia participativa en todo el mundo es Boaventura de Sousa Santos. Y esto, como me lo pidieron, lo podríamos conectar con el asunto de la resistencia civil y pacífica. Lo que yo les decía, hay un texto también de la época de la Ilustración, de la Botie, que se llama La servidumbre voluntaria. Nosotros colaboramos con la dominación, nosotros aceptamos el dominio. Cuando comienzas a desobedecer, y entre más organizada hagas la desobediencia, se disuelve el poder del otro, pierde el poder el otro. El poder no se tiene, el poder es una relación social. Esa es la otra parte de la fetichización. El decir, tengo el poder, voy a tomar el poder. No, el poder lo construyes, es una relación. Tienes que convencer. Entonces, en las experiencias, por ejemplo, de la primavera árabe, y estoy pensando en el caso de Egipto, se dio un proceso en que sin armas, con la población desobedeciendo, la situación en Egipto era 30 años de dictadura, junta militar, toque de queda. A las 8 de la noche todo el mundo en su casa, y si salías a la calle te podía disparar el ejército. 30 años. Y la gente saliendo a las plazas en las principales ciudades de Egipto, echaron para atrás el toque de queda. Se disolvió la junta militar, derrocaron al tirano, que era un general, y lo acusaron y lo metieron a la cárcel
de ser el autor intelectual del asesinato selectivo de activistas. Se logró elecciones libres, que primero quisieron que hubiera un candidato soldado del ejército, general, no se permitió, todo desde la calle, en las plazas, sin colaborar, desobedeciendo. Y al final, la situación actual es la de, ya dentro de los que juntos pudieron hacer todos estos cambios, una parte de los hermanos musulmanes tienen un proyecto de Estado Islámico como el de Irán, y la mayoría de la población dice, no hicimos este movimiento para llegar a un Estado Islámico, queremos conservar un Estado laico en Egipto. Y están a la orilla de una guerra civil. Pero ya los que ganaron, entonces alguien con todo este tipo de experiencias y también por el mal resultado de los movimientos armados, que muchas veces el liderazgo después de una revolución armada se convierte en un caudillismo donde no hay democracia, caso cubano, el caso ruso, que se llegó a una dictadura tan o más intensa y totalitaria de Stalin. Por eso cuando habla ya alguien hoy de la toma del poder con una revolución armada, la gente es escéptica, porque puedes entronizar al siguiente caudillo y no va a haber democracia. Incluso yo creo que la invitación a la toma de las armas y la toma del poder el 1 de enero de 1900, ¿qué? El lanzamiento zapatista, 94, la población no lo siguió. La primera declaración de la Lacandona decía, únanse, ármense, avancemos sobre Ciudad de México, expulsemos del poder al presidente y llamemos a un congreso constituyente para hacer una nueva constitución, un nuevo pacto social. Y la población dijo, tienen razón en rebelarse, pero ese no es el camino. Incluso después se hace una consulta nacional y la población le dice, desármense y conviértanse en fuerza política. Antes de eso, no nos agregamos al alzamiento militar, dialoguen, y nombramos al EZLN nuestro vocero, la sociedad civil. Y comenzaron las conversaciones en la catedral de San Cristóbal, de las Casas. Y la población se ofreció como escudo humano. Mucha gente fue a San Cristóbal, vestidos de blanco, para proteger a los zapatistas, que no los detuvieran o asesinaran cuando llegaran al diálogo. O sea, la gente estaba dispuesta a morir, pero no ya en una lucha de formar un ejército, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que estamos en esa época ya en que, por los resultados que han tenido las luchas armadas que no han terminado bien, entronizan a alguien más, otra vez se da la fetichización del poder y es el líder, ¿no? Llámese, apellídese Chávez, apellídese Castro. No es por ahí. En la coyuntura se está hablando del movimiento social pacífico. Alguien en algún momento en esta materia, en semestres anteriores, decían, sin violencia. No, la lucha pacífica puede ser bastante violenta. Es válido sabotear, ¿sí? Destrozar una vía de tren, desmantelar una carretera. Y eso no es pacífico en el sentido así literal del término. No es una lucha de ejército, pero es la manera en que la población se organiza para decirle al gobernante, no eres legítimo, necesitamos un cambio. Podemos en España.
que rechazaron mucho del sistema político español sin disparar un tiro. O sea, la gente tiene poder, repito, y si no obedeces, eso te da poder y le quita poder al que se supone que lo tiene, que en realidad no lo tiene. Porque el poder es una relación, decíamos, ¿no? Entonces, un movimiento social pacífico, hay un autor que se apellida Sharp, que tiene un libro que se llama De la democracia, de la dictadura a la democracia, que ha codificado de distintas experiencias de tipo pacífico, como las de Gandhi. No sé qué tan violento piensen ustedes que es. No hay que consumir telas inglesas. Todo lo que tengan inglés de algodón, vamos a reunirlo en una plaza, en un espacio como este, y vamos a quemarlo. No consuman la sal inglesa. Vamos a hacer una marcha de varios kilómetros para recoger la sal en las salinas a la orilla de un de la costa de la India. No hay que consumir ningún producto inglés, no pagar impuestos, irse a la huelga general hasta que logremos la independencia. Había la propuesta revolucionaria, grupos revolucionarios que decían, como Lenin, hay que tomar el poder por las armas. Bueno, después de la independencia hubo muchos problemas, pero la independencia se logró. Entonces, es un método de lucha, es un método que desafortunadamente sí cuesta vidas. Porque un régimen ante un proceso de desobediencia civil puede reaccionar, diría yo, de tres formas. Y en las propias primaveras árabes, porque fueron varias, tenemos el ejemplo de los tres tipos. El otro actor en un proceso de movilización social pacífica es el Estado. Y el Estado puede actuar de tres formas. Ustedes saben que la primavera de Praga, de árabe o las árabes, comenzaron en Túnez. Cuando un chavo que tenía un puesto de frutas para pagar sus estudios universitarios, llega la policía y le destroza su puesto, de manera arbitraria. Ya saben, ¿no? No puedes vender aquí. El chavo, la única manera de protestar que se le ocurrió fue llegar a una explanada como esta, echarse gasolina y prenderse fuego, como Bonzo. A los tres días murió. Y causó una indignación tan general en Túnez que la gente salió a las plazas a protestar, marchas, desobediencia civil. Y ahí el Estado, su reacción fue negociar. Como hizo Grau ayer, ante la indignación por el asesinato de una estudiante del CCH Azcapotzalco, y en donde la población estudiantil llega a exigir seguridad, y llegan los porros, ¿no? Y reprimen. Hay una acción pacífica, ¿no? Y lo que hizo Grau fue, ante la indignación, doble indignación por la represión de los porros, ya se dio en todo el pliego petitorio de los estudiantes. De volada dio de baja identificado a 18 de los porros, y ya los expulsaron de la UNAM. Esa es una posible respuesta. Atiendes las demandas del movimiento y quizás para desactivarlo actúas cumpliendo las exigencias. Un camino, así sucedió en Túnez, y efectivamente el movimiento se desactivó, no totalmente, pero bueno, siguió negociando y
Segunda respuesta, esa ocurrió en Egipto. El Estado le da largas al asunto, con la idea de que la gente se canse y se regrese a su casa. En Egipto la gente no se cansó y no se regresó a su casa. Por cierto, todo se coordinó a través de mensajes de SMS en teléfonos. Redes ya comenzaron a tener un papel fundamental para la organización, no la crean, ¿no? Pero sí para organizarse. Asesinatos selectivos ordenados por el dictador y largas. La gente nunca se regresó a su casa y fueron logrando lo que les he mencionado. Negocias ya cuando es inevitable, ¿no? Ya cuando la presión se ha juntado de tal manera que no te queda de otra. La tercera respuesta del Estado. Libia. Gaddafi dice, de aquí me van a sacar con los pies por delante. Me tienen que matar para destronarme o quitarme del poder. Y en una manifestación como la de ayer en Ciudad Universitaria, mandaba casas y ametrallaba la manifestación. En otro caso, como el de Siria, el presidente a cargo comenzó a arrojar bombas químicas. Han lanzado napalm, como se usaba en Vietnam, en Siria. Apoyados por Rusia, mientras que los resistentes apoyados por Estados Unidos, claro, con intereses ya externos a Siria misma, ¿no? Ya hay un interés extra. Es decir, ¿y qué deriva de ahí? Pues que la resistencia pasa de ser pacífica a ser armada y se convierte en una guerra civil. En Libia ocurrió. También hubo apoyo externo y en unos meses efectivamente no tan solo, o más bien no salió con los pies por delante Gaddafi, sino ante el ataque al Palacio de Gobierno salió huyendo, se trató de esconder en la ciudad, lo encontraron en un sótano, lo sacaron y en ese momento lo ejecutaron al dictador. Prácticamente desaparece el Estado centralizado y ahora hay un gobierno de federación tribal, como la iroquesa o parecida. Jefes de tribus se reúnen y están gobernando, tratando de reconstruir el Estado-Nación, a ver cuándo. En Siria la resistencia no ha logrado derrotar al Estado. Y prácticamente están destruyendo al país, la guerra civil. Otras formas de resistencia civil, la no cooperación, se dio cuando los rusos invaden Polonia en 68. Yo creo que también viene ese aniversario de 50 años. No, perdón, Checoslovaquia. Hay un proceso de democratización del socialismo, la gente vota por un proceso de desestalinización. En Checoslovaquia, y eso no le parece al gobierno ruso, y se considera que es su espacio de influencia geopolítico, y llegaron los tanques del Ejército Rojo a Checoslovaquia. ¿Qué hizo la población? No hubo una resistencia armada, pero dijeron ni un vaso de agua a los rusos. Nada, ni les hablen. Cuidado de aquella de las muchachas que se hagan novias de un soldado ruso. Ley del hielo. Marginación social. No cooperamos, no dialogamos, no los queremos, ¿no? Se aceleró la salida del Ejército Rojo de Checoslovaquia en 68 porque así resistió la población, sin armas. No coopero, ¿no? Por poner, bueno, el gran ejemplo también, pues es lo que les decía yo de la lucha de Gandhi para lograr la independencia, que la logró sin resistencia militar. Entonces, es un modo, es un camino que en muchas sociedades se está dando. Hay un manualito por ahí de gente de
la ex Yugoslavia, uno de estos paisitos que aparecieron cuando se desintegró, que también para luchar contra una dictadura hace uso de estas técnicas, ¿no?, de resistencia civil. ¿Es el manual de la anarquía? No. Ahorita les digo el nombre al final, tendría yo que abrir y traigo aquí el texto. Con base en las enseñanzas o en la codificación de la técnica de resistencia civil pacífica de Sharp. Efectivamente, de Sharp. ¿Qué dice Sharp? Dice, hay que desobedecer, dice, no. Primer paso, hay que hacer un análisis. ¿Qué sostiene a un poder? La iglesia, el ejército, la policía, empresarios, parte de la propia sociedad civil. Hay que analizar cuáles son sus puntos débiles y después organizar campañas, o sea, no actos puntuales separados, sino un conjunto pensado estratégicamente de acciones para debilitar esos pilares que sostienen un régimen. O sea, hay que organizar una campaña con base en un diagnóstico a mediano o a inmediato, mediano y largo plazo. Mientras no tengas eso, mejor no te muevas. No es espontaneísmo, hay que planear, hay que tener un sistema, crear un sistema de información. Hay que escoger, en la gente alrededor de Sharp, Sharp mismo tiene una lista de más de 100 tipos de acción de resistencia civil. Desde burlarse de los que están en el poder. Ahora hay una más, los memes, ¿no? La farsa, la burla, la sátira. Alguien decía, el poder no soporta el humor. En los lugares totalitarios persiguen a los artistas y persiguen a los humoristas. Están prohibidos los chistes. En Unión Soviética te podían meter al bote si hacías un chiste sobre Stalin. Eso corroe el poder. Pero también, bueno, les decía yo, la huelga general, el sabotaje. Si quieren, después vemos la lista. Más de 100 acciones que pueden, campañas, marchas. Las marchas es una de entre ciento y pico de posibilidades. Y una marcha hay que planearla y decir cuál es el punto, cuál es el objetivo de esta marcha dentro de un plan estratégico general. Tiene que haber alguien que piense y organice y planee. Pensarlo en cada día, espontáneo, no llega muy largo. Objetivos de inmediatos, objetivos a mediano plazo, objetivos a largo plazo. Diagnósticos. Y ahí el entrenamiento como científico social sirve. La teoría que se aprende en las aulas y en sus casas cuando leen sirve. Sirve haber leído a Lenin, sirve conocer la historia de la Revolución Rusa, sirve haber leído a Gramsci. ¿Por qué? Gramsci, ¿qué nos enseña? Fíjense qué interesante. Gramsci dice, lo fundamental no es la toma del poder, es el consenso, es el convencimiento. Si tú te organizas con tácticas, digamos, militares, y no has convencido, pues termina el asunto en Stalin. Pero si primero educas, convences en una visión del mundo y en un proyecto, logras la hegemonía, decía él, quizás ni las armas necesites. Aprovechas el propio desgaste del poder por su ineptitud, brutalidad, etcétera, etcétera. Hay que usar la inteligencia. Entonces,
grosso modo, digamos, un movimiento social de resistencia tiene que comenzar por cuáles son los puntos débiles del régimen en concreto, dónde podemos pegar, cómo, qué técnica es la más apropiada para el momento, para analizar la coyuntura. De aquí, ¿qué sigue? ¿Y cuál es la meta final? Primero hay que sentarse a hacer eso. ¿Con quiénes contamos? ¿Quiénes pueden ser nuestros aliados? ¿A quién podemos recurrir para que esto crezca? ¿Quiénes son los enemigos? ¿Quiénes son los neutrales que pueden ser ganados para nuestra causa? En todo esto, el que era genial para esta cuestión estratégica era Mao Zedong. Hay que leer los escritos militares y políticos de Mao. Siempre cuidando el consenso, convencer. Él, por ejemplo, Mao decía, les prohíbo al ejército rojo que incluso si van a tomar una gallina de un rancho, del campo, hay que pagarla. Mucho menos abusar de la población. El que llegaba y se le iba y abusaba, lo fusilaban. Porque si comienzas a lastimar al pueblo, que se supone que es por lo que estás organizándote, pues bendita cosa, ¿no? Echas a perder todo. Si hay abuso, está mal. Y se rompe el consenso, no vas a convencer a que... El asunto es crecer, no decrecer, ¿no? Entonces yo creo que hay que leer a Sharp, hay que leer a todos estos que les he dicho y pensar antes de actuar. Lo que se le llama el practicismo de hacemos primero y a ver, ya sobre la marcha, a ver cómo va, casi siempre caminas hacia el desastre. O no se cumplen los objetivos mínimos. Y algunos caen en el camino, otros están encarcelados 2, 3 o varios años y todo se detiene para la siguiente, ¿no? Quisiera también mencionarles sobre el 68, de hace 50 años. Es una movilización juvenil, los jóvenes aparecen en la escena mexicana en una lucha civil y pacífica. Que lo que exigía era democracia. En esos tiempos se pensaba que había uno de los grandes gurúes de la juventud, de los movimientos juveniles de los 60s, era un economista que se llamaba Galbraith, que había escrito un libro que se llama La sociedad de la opulencia. O sea, el capitalismo era en su momento rico. Alguien decía, bueno, ¿y por qué los jóvenes se rebelaron en Estados Unidos y vivían en una sociedad rica todavía del capitalismo en un momento de abundancia? Porque los chavos de esa época decían, trabajar de 9 a 5, tener una casa, 2 coches, refrigerador, una casa en la playa, eso es todo. Eso es todo lo que podemos aspirar. Casarnos, tener los hijitos, etcétera, etcétera, jugar a la casita, etcétera, etcétera, eso es todo. Y vino una revolución cultural que fue lo que quedó en muchos sentidos. El 68 no fue igual en Francia que en Estados Unidos, que en México, o en los lugares, en Japón, creo que también hubo 68, en varios lugares. De hecho, Wallenstein dice que fue una revolución mundial, en donde además de la insatisfacción con la propuesta del American Way of Life, el modo americano de vida, también las opciones de la izquierda, del Partido Comunista, post-stalinista, pues tampoco eran tan atractivas. Una sociedad en la que hay que hacer cola, vivir con limitaciones, con siempre la autoridad arriba del partido. Eso es todo. Y la juventud se rebeló, querían otra cosa, la imaginación en el poder, vivir de otros modos, inventar otros modos de vivir. La gente estadounidense, jóvenes, ¿qué demonios vamos a hacer a Vietnam? Es nuestra lucha.
de verdad estamos en peligro a tantos miles de kilómetros. Y comenzó la desobediencia. Una era huir, que es una forma de resistencia. Se pasaban a Canadá. Otros, más activos, en una plaza pública, sus llamados a Vietnam y sus identificaciones como soldados o conscriptos, o sus llamados, lo quemaban. Un campeón mundial de boxeo dijo, yo no voy a Vietnam, yo no tengo por qué, yo soy subalterno, podríamos decir en el lenguaje de hoy, soy negro, ¿y qué tengo que ir a matar asiáticos en nombre de los blancos y de mis antepasados que fueron esclavos? ¿Por qué tengo que ir allá a matar gente de otra raza, de otra religión, para que ellos vivan mejor, para que los blancos vivan mejor? Va a la cárcel 2 años. Y también decía, soy musulmán, y fíjense qué paradoja, ¿no? Mi fe me prohíbe matar a un semejante. No estoy de acuerdo con la guerra. Entonces lo meten a la cárcel, 2 años. Pero esa, bueno, resistencia civil pacífica. Otro que murió asesinado llama a la defensa de los derechos civiles de manera pacífica. No puede existir la barrera de color. Baños, asientos para negros por un lado y para blancos por el otro. Una mujer muy valiente dice, yo voy, quiero estudiar la universidad, tengo derecho y voy a ir a la universidad. Y cuando y somete a un juicio legal, lo gana, y creo que las primeras semanas que fue a esa universidad tuvo que entrar con guardaespaldas del FBI. En otra, otra vez la desobediencia, 4 estudiantes se sientan en una nevería, en los asientos solo para blancos, y piden un helado, ¿no? Una malteada. Y cuando llega la policía, usted no puede estar sentado ahí, inventaron otra forma de resistencia que son las sentadas. Se sientan como están ustedes y cuando llega la policía cruzan los brazos y se ponen sueltos, no resisten. Incluso lo difícil ahí es que si te comienzan a agarrar a palos, a macanazos, tú los recibes. Se inventó la sentada como forma de resistir, como una manera de resistir. Otra muy interesante de los últimos tiempos es comenzar por goteo, por ejemplo, entrar a un banco. 100 gentes a la sala de espera, a las filas de un banco, y en determinado momento comenzar a volantear o lanzar una consigna, tomar un cruce de calles y volantear. En el 68 los mítines relámpago, brigadas se subían a un al metro, a un autobús, y mientras recorría el autobús su línea, informabas, ¿no? Mítines de 5 minutos. Incluso alguien observando, si venía la policía, bájate al otro camión. La policía se volvió loca en la Ciudad de México con los mítines relámpago. Y cada movimiento inventa los suyos. El único límite es la imaginación. Es bueno hacer el recuento de los que ya existen, ¿no? Para inventar nuevos. O seleccionar los que convienen para una situación en determinado momento. México, en 68, hay lo que se llamaba el milagro mexicano. La economía mexicana estaba bien. Estaba a punto de darse la Olimpiada como el escaparate de que México ya era moderno. Había autosuficiencia alimentaria. Había un 6% del crecimiento de la economía anual. Pero al mismo tiempo el PRI ganaba de todas, era lo que se llamaba el carro completo. Y ya tenía las marrullerías y costumbres
como las, quizás menos, pero sí ya como las de hoy, aproximadamente. Y entonces el grito que comenzó es: si tenemos abundancia, queremos democracia. Tiene que ir de la mano el éxito económico. No queremos más PRI, que el PRI gane todas, queremos competencia política, que haya pluralidad. Hay que sacar a los presos políticos, de ahí la consigna presos políticos libertad. De una huelga ferrocarrilera en 57, 59, no recuerdo bien la fecha, donde los líderes los metieron a la cárcel y eran presos políticos. Y había una que quería que se aboliera un artículo de la Constitución que era de disolución social. El delito de disolución social. Tomar, hacer un mitin relámpago podía ser disolución social. Repartir volantes podía ser disolución social. Estabas resistiendo al orden establecido. Salir a una marcha sin permiso en el Zócalo podía ser disolución social. Organizar una huelga nacional de ferrocarrileros después de declararla inexistente por un parte del aparato del Estado era disolución social. Bueno, entonces una de las consignas que comenzaron a aparecer en el 68 fueron libertad de los presos políticos y la eliminación del delito de disolución social. Y comenzó, si saben cómo comenzó el 68, había un grupo, estaban jugando Tochito, un equipo de preparatorianos de la UNAM, las prepas eran de la UNAM, no tan solo las facultades, y de una vocacional que pertenecían al sistema del Politécnico. Se comienzan a pelear, llega la policía y los comienza a macanear. Salen corriendo cada uno a sus escuelas y se mete la policía a las escuelas y comienza a golpear a todo mundo, profesores, mujeres, secretarias y a los propios estudiantes. Al otro día todo el sistema de la UNAM con sus prepas y facultades y el Politécnico están en una marcha demandando la renuncia del jefe de la policía, que era un general que se apellidaba Corona del Rosal. La changa de Azordaz, así le llamaban, que era el presidente de la República. Y dijo, por principio de autoridad, no va a renunciar el general. Porque yo lo digo. ¿Sí? Porque hay que ser disciplinados. Y dijo, no. Y el movimiento creció y Díaz Ordaz optó por la represión. Lanzó un bazucazo en Prepa 1 a destruir una bellísima puerta virreinal, porque era un edificio colonial. Mete al ejército a Ciudad Universitaria, toma con el ejército, con tanques y tanquetas y soldados. Vino la famosa marcha, bueno, hubo muchas marchas, quizás una de las más importantes fue la del silencio en la noche con antorchas. Y otra marcha, no sé si fue la misma, corríjame los que se acuerden bien, que hayan estado ahí. Casanova, el que acaban de nombrar subcomandante los zapatistas. Enrique González Casanova, ¿no? O Pablo creo que se llamaba. Era el rector de la UNAM. Y encabezó una marcha como rector, rechazando la violación de la territorialidad y la autonomía en la UNAM. Se acercaba el 68, se llama un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, y otra vez, y lo asumió como responsable, aunque el operador fue Luis Echeverría, que era el secretario de Gobernación, la masacre. El ahogar el movimiento en sangre. Y durante el mitin llega el ejército, se da la señal desde un helicóptero y comenzaron a disparar contra los estudiantes. Indeterminado el número de muertos, no se sabe cuántos murieron.
se detiene el movimiento, los líderes son encarcelados, estuvieron 2 años en Lecumberri. Gracias a eso que coordinó Luis Echeverría, es el siguiente presidente, que organiza otra matanza el jueves de Corpus de 1971, con grupos paramilitares, con chacos, varas de bambú, rifles de alto poder, otra matanza. Y después se disfrazó de latinoamericanista, trajo a Salvador Allende, y sobre todo, bueno, para desactivar la gran molestia de la juventud, comenzó a crear muchos empleos. El Instituto Nacional Indigenista creció desmesuradamente. Muchos fueron cooptados dentro del PRI, con becas, etcétera, etcétera. Pero ya no se detuvo el proceso de democratización en México. El mismo Echeverría hace la primera reforma política y comienza a avanzarse a un pluralismo electoral, digamos, ¿no? Que termina o tiene un hito en el año 2000, cuando en la presidencia de la República, algo que fue pactado, hay un presidente no priista, Vicente Fox, que prometió que hubiera transición democrática en México, es decir, desmontar toda la cultura política priista que viene desde Calles. Ese sistema político corporativo, clientelar, que corrompe a la población con favores a cambio de votos, la mafia, ¿no? Como se decía antes de que ingresara en ella, la mafia del poder, nuestra cabecita de algodón, futuro presidente o presidente electo. La cooptación. Vicente Fox lo prometió, tenía un bono democrático y más bien se hizo priista. El PAN se priistizó y se convirtió en el PRIAN. O sea, agarró todos los vicios del PRI. Entonces hubo alternancia, pero no hubo transición. El gran tema en México, que comienza con el 68, es la transición democrática. Es decir, el desmontar todo el aparato político que proviene de la Revolución Mexicana, en donde hay un partido, en donde en ese partido se hace toda la política. Ahora sí, como decía Fidel Castro con relación al comunismo, ¿no? O al partido. Todo dentro del partido, nada fuera del partido. Con distintos grupos que van negociando y se ponen en fila para estar en el poder, porque al fin de la Revolución Mexicana, los generales ganadores se comenzaron a matar entre sí. Entonces hubo uno que dijo, a este paso ganamos la revolución, pero vamos a desaparecer. ¿Qué les parece si armamos un espacio de negociación? Nos dejamos de asesinar, nos ponemos en fila y todos podemos acceder al poder. Nadie va a querer repetir y tu periodo de gobierno va a ser de impunidad. Y no se te va a perseguir en nada al salir. Si la situación se les parece familiar como ahora, no es accidental, ¿no? Ya AMLO hizo pactos de impunidad. No va a perseguir a Peña Nieto, no va a investigar la Casa Blanca, no va a perseguir a Duarte, o a los Duartes, a todos los gobernadores que se saquearon. Está acordado. No va a rechazar la reforma energética, el petróleo nomás va a revisar los contratos mal hechos. Bueno, ya llegué demasiado al presente, ¿verdad? Bueno. Pero bueno, es al presente al que hay que llegar finalmente, ¿no? Entonces, ese partido es el Partido Nacional Revolucionario, la familia revolucionaria, grupos de amigos que se cubren los unos a los otros, dicen, bueno, te toca a ti. Alguien acuñó el concepto de monarquía sexenal, puedes hacer y deshacer, te puedes enriquecer tú y tus amigos,
hay pacto de no de impunidad. Y después sigue el otro equipo, y después sigue el otro equipo, y dejamos de matarnos entre nosotros. Hay la idea de darle ciertas ventajas a la población a cambio de apoyo político. Salud, educación, otra serie de servicios, recuperar el petróleo, autosuficiencia alimentaria. Relativamente exitoso el proyecto, todo dentro del capitalismo, un capitalismo nacional. Ya en el caso de Cárdenas, organizó al empresariado, que estaba muy debilitado, muy desorganizado. No lo puso dentro del partido. Inicialmente el partido tiene 4 sectores: campesinos, obreros, clases medias y el ejército. Sacan al ejército y queda con 3 sectores el partido, creo que hasta hoy. A cambio, hay una política de masas, y a cambio de esto que les decía yo, educación, salud, etcétera, más una reglamentación del trabajo, la reforma agraria, etcétera, y apoyar la reforma agraria, no tan solo con repartir la tierra, sino créditos baratos, maquinaria, asesoría, se crea el Politécnico Nacional para explotar el petróleo, se crea Chapingo para reforzar la investigación agrícola para la reforma agraria, etcétera. Todo lo que han querido desmontar los 30 años de neoliberalismo. Pero el PRI gana de todas. Es el prácticamente partido único, o con comparsas. En 68 esto estalla. En 68 la juventud dice: necesitamos democracia. Más allá del bienestar económico, necesitamos democracia. Les decía yo, hay un proceso de pluralismo desde el propio Echeverría, hay una serie de reformas, se admite que un gobernador ya no sea priista, creo que primero en Baja California, luego en 2000 con Fox. Fox no hace lo que había prometido, desmontar todo este sistema que les he relatado del PRI desde Calles, fraude, ¿no? Fíjense que en el caso de... el PRI se divide. El último presidente nacionalista es López Portillo. En 82 es el primer presidente neoliberal, Miguel de la Madrid. Ya llega con un proyecto liberal. Miguel de la Madrid fue el que hizo esta hazaña. Declarar libre la economía mexicana de un día para otro. Es decir, ya no los controles de protección económica nacionalista, sino la economía abierta. Él ya pensaba neoliberal. Él ya hizo un posgrado en Estados Unidos de economía. Y es el primer presidente que no ha tenido un cargo de popular, con votación popular, que ya llega puramente en una carrera burocrática. Y de ahí en adelante, ¿no? Bueno, en el caso de Fox había sido gobernador, sí, votaron por él en algún momento. 2 veces, porque en la primera le hicieron tranza, le hicieron fraude. Cuando termina el gobierno de Miguel de la Madrid, el hijo de Lázaro Cárdenas se lanza ya en un proceso de ruptura con el PRI, pero él era priista también, ¿no? También en ese momento López Obrador era priista, y gana en 88 con un sexenio neoliberal. La gente votó por regresar al nacionalismo revolucionario, vamos a decirle así, pero de una manera muy desasiada se apaga el sistema electoral, y en una semana ya había ganado Salinas. Fraude. ¿Qué hizo Cárdenas? Cuauhtémoc, el hijo de Lázaro. En el Zócalo la gente diciéndole: ¿qué hacemos?
hijo, regrésense a su casa. En 6 años nos vemos. Al año se supo que había negociado con Salinas, entre otras cosas, Michoacán, que es de la familia Cárdenas, su feudo, digamos, ¿no? O era, porque después Calderón es de Michoacán también. Pero bueno, ahí tiene sus intereses, ¿no? Después de esto, ya en las candidaturas de López Obrador, un fraude y la compra anticipada de una elección. Fíjese qué interesante, la población mexicana, después de un solo periodo neoliberal, votó en contra del neoliberalismo. Se ha mantenido México en neoliberalismo con 2 fraudes y una compra de votos. El comprar toda la elección, la anterior a esta que acaba de pasar, ¿no? Y ahora, pues hubo alternancia otra vez. Bueno, regresó el PRI y otra vez alternancia. Pero algunos dicen, se parece mucho al viejo PRI, nacionalista revolucionario. Están llamando a gente como Ovalle, que fue echeverrista. Y bueno, lo que han estado viendo los últimos tiempos. En 65 hubo una manifestación muy importante de médicos, muchas veces se olvida, pero bueno, la que está más en la memoria y en el imaginario es el 68. Y son 50 años. Muy lentamente, como rápidamente resumido, hay un proceso de democratización. El otro punto importante es el alzamiento zapatista. Como ya les he dicho que, no, pues esto no se va a resolver con votos, hay que alzarse. Y la gente dijo, no, no va por ahí. Negocien. Vamos a la transición democrática pactada. Los zapatistas son nuestros voceros. Y bueno, a Chiapas llegó cualquier cantidad de representantes de movimientos sociales, que hay muchos en México, la resistencia existe, no está inerte la sociedad, nada más que está desorganizada, muy pulverizada, ese es el tema, ¿no? Lo que yo les decía, el problema es de organización. Y se pactó 3 o 4 mesas. Como adquirió mucha notoriedad el asunto de lo indígena, que no está en la primera declaración de la Lacandona, pero mediáticamente apareció como muy importante, la primera mesa fue de derechos indígenas y el rollo de la autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la segunda era la de la transición a la democracia. Vamos a sentarnos a discutir, ese es el planteamiento de la segunda mesa, cómo desmontar la cultura y el sistema priista corporativo y clientelar y presidencialista, para crear una sociedad democrática de otro modo, otro pacto social nacional. Cuando terminaron las discusiones y había un proyecto de ley de la primera mesa, fíjense, era secretario de Gobernación, el futuro secretario de Educación, ¿quién es el que ya está en el gabinete? No, en el gabinete de AMLO, de cabecita de algodón, sí. Ese era secretario de Gobernación, el que supuestamente va a revisar la reforma educativa, el secretario de Educación, Moctezuma. Los zapatistas lo acusaron de traidor porque ya cuando iba a darse la segunda mesa, emitieron una serie de órdenes de aprehensión y el ejército hizo un movimiento para tratar de detener al subcomandante Marcos y a otros dirigentes del EZLN, que astutamente quisieron hacer un cerco y detenerlos y no pudieron. Es más, se salieron del cerco y pudieron haber hecho una matanza de soldados, como no tienen ustedes ideas, y decidieron los zapatistas no hacerlo. Nada más se evadieron el asunto, ¿no? Se salvaron, se zafaron. Y eso lo hizo Moctezuma.
ahora nuestro futuro y flamante secretario de Educación. Está en Morena hoy. Por eso los zapatistas no confían para nada en Morena. Dicen, pintamos nuestra raya. Es lo mismo. Es el nuevo PRI, o el viejo PRI de regreso, sería más preciso, ¿no? El viejo PRI de regreso, el nacionalista, etcétera, etcétera, el cardenista. Incluso podríamos caracterizarlo, quizás cada vez menos, como neocardenista. Ha cedido mucho al neoliberalismo. ¿Qué pasó después? Hay una marcha, creo que se llamó la del color de la tierra, hacia la Ciudad de México para presentar el proyecto de ley discutido en la Mesa 1, la de Derechos Indígenas y Autonomía. En el momento que es votada, una mujer la defiende, la presenta, que después murió de cáncer, ¿alguien me podrá dar el nombre? ¿Quién era? Ramona, subcomandante Ramona. Vota en contra incluso el PRD, que es el partido que sale después de el fraude a Cuauhtémoc Cárdenas, ya como partido independiente, supuestamente de izquierda. Incluso ellos votan en contra de la ley de autonomía. Yo digo que era lo de menos esa ley, porque en esa gira por varios estados de la República, el éxito y la esto que yo les decía del consenso de la hegemonía zapatista fue increíble. Se fue construyendo un liderazgo verdaderamente nacional, en donde el ejército zapatista y su dirigencia podrían haber coordinado quizás miles de movimientos que siguen existiendo, muchos de ellos ahora, y otros nuevos. Para todo el mundo fue extraño que los zapatistas dijeron estamos muy enojados, o se mostraron y se encerraron 2 años y guardaron silencio. Aquí en México decimos frecuentemente piensa mal y acertarás, y la gente comenzó a pensar mal. ¿Cómo ese momento tan importante en donde se logra hegemonía, una dirección con influencia para decir vamos a coordinarnos y vámonos para acá, le dan la espalda? Cuando al principio del otro sexenio, cuando esa vez que salió el subcomandante en motocicleta, un poco payaso como siempre, ¿no?, vino a un mitin en Jalapa, desnutridón, y toda la gente mirando al subcomandante de manera muy escéptica, así como que me contaron que ya en reuniones que hubo más en corto estaba muy sacado de onda, pero pues natural, ¿no? Desperdiciaron una oportunidad histórica, como la desperdició Cuauhtémoc, como la desperdició López Obrador cuando solo tomó una calle de la Ciudad de México pudiendo parar de manera pacífica todo el país. Una callecita para darle terapia ocupacional a sus huestes. Mucha gente se decepcionó y se abrió. Es un agente del sistema. Cada vez se está viendo más claro si tenían dudas o si tienen dudas. Una idea fuerte que siempre manifiesto en este curso y en otras situaciones es que el pueblo de México está preparado para el cambio. No han estado a la altura sus dirigentes. No ha aparecido una dirigencia que esté a esa altura del pueblo. Se me hace una verdadera proeza lo que hizo la sociedad civil mexicana cuando dijo no vamos a seguir con las armas, pero ofrecemos nuestra vida para que esa gente siga viva y pueda negociar en San Cristóbal. Y los miles que fueron a ofrecer su cuerpo para defender a los zapatistas. O sea, el asunto no era la vida, arriesgaron su vida, pero decía el camino es por acá. Y cuando los zapatistas hicieron la consulta nacional de dejamos las armas o negociamos, fue contundente, dejen las armas y vuélvase fuerza política. Con certeza
Los zapatistas contestaron, sí, ya oímos el mensaje, pero si dejamos las armas nos asesinan. Creo que fue lo correcto por términos políticos. Porque que fíjense qué hicieron los que se rebelaron en Michoacán, o Mireles. Cuando llegó ese momento, se desarmaron, a unos los mataron, los metieron a la cárcel, como al propio Mireles, los desarticularon y regresaron los narcos a Michoacán. Error haberse desarmado. Error. El no haber tenido la educación política, y para eso también sirve la teoría, de que si te estás enfrentando a los narcos, al crimen organizado, te estás enfrentando, atrás está el Estado, y te vas a enfrentar al Estado, y tienes que prepararte para eso. Error político, falta de formación. Para eso sirve leer y leer historia, etcétera, para no caer en esos errores, que no lo cometieron los zapatistas, que siguen ahí. Muy, muy adelgazados, si ustedes quieren, pero siguen ahí. Entonces, creo que el déficit en México es la dirigencia, no la base. Yo estoy convencido de eso. Falló Cuauhtémoc, falló López Obrador. Vamos a ver si ahora no falla, yo lo dudo. Yo creo que va directito al fallo. Cómo está construyendo su poder, lo veo difícil. Falló el subcomandante, falló el ejército zapatista, se aislaron mucho y ahora han querido regresar con una serie de jugadas, la última lo de Marichuy. No han podido salir de su aislamiento, se han sectarizado muchísimo, dejaron pasar su oportunidad. Era infinitamente más importante lo que se logró en la gira a la aceptación de la ley. Le dieron la espalda a la construcción de un poder alternativo nacional pacífico. Bueno, antes de que nos quedemos solos, hasta aquí quería yo exponerles. Lo demás es en el propio curso, por ahí vamos, entre este curso y el de Problemas Contemporáneos de México, que también doy en el otro semestre. Invitados están a inscribirse. Si somos demasiados, vemos cómo le hacemos. Nos venimos para acá. Si hay preguntas, comentarios, diferencias, convergencias, no se admiten mentadas de madre. Gracias por su atención. ¿O alguien del mundo mundial? La Sociedad de la Opulencia, ¿cómo se llama? Galbraith. Me preguntan, ahorita te lo apunto al final, Galbraith, G-A-L-B-R-A-T-H, T-H Galbraith. A ver, tenemos G. Ahorita te lo apunto saliendo. ¿Alguna opinión? O Pedro, que modere, vente Pedro. O Tomás. La bibliografía del curso, perdón, la bibliografía de este curso y el de Problemas Contemporáneos de México, donde un poco pisé allá, están en línea en un grupo que se llama Globalización, Opción de Colonial y Transmodernidad, en Facebook. Ahí está todo el programa y gran parte de la bibliografía que está digitalizada. Tomás, preguntas, participaciones, opiniones. Bueno, compañeros, qué bueno que pudieron estar aquí hasta esta hora. Se les agradece mucho y qué bueno que sigan acá y estén siguiendo esta clase. Bueno, después de la exposición que acaba de dar el profesor respecto a los movimientos sociales, quisiéramos saber si alguien tiene alguna duda, una opinión o algo que quisiera externar al profesor. ¿O a todos? ¿O sí, todos? ¿Alguien que tuviera algo que decir? ¿Una pregunta, una duda? ¿Algo que quisieran aclarar respecto a esto? Todo quedó perfectamente claro. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Eso está bien? Digo, no está bien, hay que disentir, hay que discutir. Sí, claro, también la discusión es muy importante y si hay posturas que están de acuerdo o no, pues también ese es un espacio para debatir. ¿No? Yo tengo una ampolla a sacar. Bueno, antes he oído. Sí, si quieres pasa y lo puedes hablar aquí. Ah,
para que todos te escuchen. Pues nada, era solo comentar antes, oí que estabas hablando de Podemos, no sé muy bien qué has dicho, algo así como que habían roto con las instituciones democráticas, no. O, bueno, que habían no roto con las instituciones democráticas, pero que habían cambiado, ¿cómo lo has dicho exactamente? Que es una expresión de la sociedad civil movilizada. No, no dijiste eso. Dijiste, ¿no? ¿Qué dije? Que habían conseguido, ¿cómo era? Bueno, ir más allá de la legalidad española con no sé qué, sin haber disparado una sola bala, con esa expresión exactamente. Ajá, eso y sí. Bueno, mi única crítica es que pues yo vengo de allí, llevo participando. ¿Sí dispararon balas? No. Ah. Mi crítica es que llevo un montón de años así participando en España en movimientos sociales y creo que Podemos es lo peor que le ha pasado a la izquierda española y hasta diría que europea. ¿Invítenlo a que dé una charla sobre Podemos? Pues, estamos en el momento. Bueno, por mi experiencia simplemente ha sido que, ajá, por ejemplo, en mi ciudad había en general más o menos pues movimiento social, mucha gente pues saliendo a la calle, haciendo proyectos bastante guapos. Desde que salió Podemos, un montón de gente se redirigió allí y empezó a llegar a las asambleas con una especie de complejo de autoridad, de no, porque los de Podemos opinamos que no sé qué, y además hizo que mucha gente, pues que se sumaba, pero tampoco del todo, pues canalizó toda esa energía política que creo que existía hacia el voto, a quedarse en casa, y pues ha ganado y, bueno, ganó bastantes votos, ¿no? Y pues ya vimos. Y comenzaron a gobernar incluso en muchos lugares, ¿no? Ajá, comenzaron a gobernar en muchos lugares, comenzaron a desalojar, por ejemplo, espacios ocupados, proyectos que había llevado a cabo la ciudadanía en esos lugares, ¿no? Y pues que creo que se han convertido precisamente en lo que criticaban. Así que pues nada, que no le utilizaría como ejemplo, ¿no? Creo que han conducido más a una desmovilización política que a un éxito de la izquierda, como lo quieras llamar. Pues hay que invitarlo a que nos cuente Podemos, ¿no? Su versión. Pues sí. Pues mucho complejo de autoridad también los de Podemos. Solo era eso. No, está bien. Más bien que nos cuente que en detalle desde su experiencia. Me ha gustado mucho la... Bueno, gracias por la participación del compañero. ¿Hay alguna otra duda? ¿Algo que quisiera preguntar al profesor o externar, igual que el compañero lo había hecho anteriormente? Bueno, es importante también esto que hicimos sobre la pequeña clase de movimientos sociales, ya que, bueno, es importante también tener un poco de contexto respecto a lo que es esto de la movilización social, ya que si estamos intentando lograr que se consiga algo respecto a esto que estamos haciendo, es importante que también conozcamos un poco la parte teórica de esto, así como la parte histórica, los antecedentes, el contexto social, así como un poco de la teoría, que es lo que se trataba de hacer un poco con esto. Y bueno, para ir cerrando, pues sí agradecemos que todavía estén aquí, compañeros. Es muy importante y qué bueno que a todos los que estuvieron desde la mañana hasta ahora, que ya es un poco tarde. Bueno, tenía entendido que el compañero Manuel de Lingüística tenía unas palabras, ¿no? ¿O información? ¿O no, Pedro? Bueno, a lo mejor era otro que se fue, pero si no, cerramos. Ah, okay. Bueno, entonces había malentendido. Bueno, entonces vamos terminando esto. Bueno, para ya ir cerrando, solo queda decir que las comisiones que habíamos formado, que también tengamos ahorita, nos hagamos cargo.